Bueno, gente, ¿cómo les va? Luquitas Kai 89, ¿quién les habla? Hoy les traigo otro video más al canal de El Grande T. Y hoy vamos a ver, como siempre hacemos, todas las estadísticas de fin de temporada. Como ya sabrán, Independiente salió campeón con 70 puntos. A ver, Independiente básicamente lo armé yo. No obtuvieron los resultados que ellos querían. Me terminaron dando el raje. Pero salieron campeón con básicamente el mismo equipo. Así que no sé, que no quiero decir que es mérito mío porque no estuve en toda la temporada, pero básicamente lo armé yo. Ustedes pongan en los comentarios si parte mía tendría que estar así como reconocimiento en este título de Independiente. Después, segundo Boca con 63, tercero Newell's con 56, cuarto y quinto Rosario Central y Aldo Civi con 54 puntos. Rosario Central nos sacó diferencia de 2 goles. Por 2 goles no clasificamos a la Copa Latina. Una lástima, pero bueno. A ver, sin ofender a la gente de Aldo Civi, ¿no? Pero no era un club que estaba muy agraciado, que digamos. Llegamos, estuvimos ahí peleando cuarta posición y bueno, por diferencia de gol no se pudo dar. Nos tuvo un pequeño bajón el 3-0 contra Boca, que nos sacó 3 puntos importantes. E inclusive, si no hubiesen sido por eso, obviamente, había que ganarle a Boca, ¿no? No voy a decir nada, porque si hubiésemos ganado, hubiésemos quedado a 57 y hubiésemos quedado tercero, pero había que ganarle a Boca también, era difícil. Sexto River con 53 y séptimo San Lorenzo con 50. Y después, bueno, abajo todo lo que sigue. Tabla de goleadores. Primero Carlitos Tevez, que la verdad hizo un gran torneo con 22 goles. Segundo Fernández de Godoy Cruz con 16 goles, así también Rómulo de Estudiantes. Blandi de San Lorenzo cuarto con 14. Aldo Civi no apareció nadie de goleador. Vamos a las asistencias. Scocco lidera la tabla de asistencias con 8. Le sigue Blanco de San Lorenzo, Albertengo de Independiente y Álvarez de Defensa y Justicia con 7. Y nuevamente en Aldo Civi no aparece nadie. Vaya menos vencida, el primer lugar para Campodónico de Aldo Civi, por supuesto con 13 partidos. Segundo Sara con 12, tercero y cuarto Weberton y Díaz con 10. Así que por lo menos lideramos con la valla menos vencida. Atención, jugador del año Campodónico de Aldo Civi. Obviamente, ustedes dirán, está medio viejito, qué sé yo, pero es capitán, jugó la mayoría de los partidos y ahí tenés, jugador del año, 13 vallas invictas. Y pone esto: el premio para el jugador del año de la liga se lo lleva Campodónico de Aldo Civi. Y esto es una pequeña reseña que me deja el club, que dice: hola Luquitas Kai 89, antes de comenzar la temporada, el club te propuso el siguiente objetivo, evitar terminar en los últimos puestos de liga. Felicidades por superar con creces lo que se esperaba de ti, ha sido una temporada increíble para el equipo. Esto nos hace estar más convencidos que eres la persona que debe seguir estando al frente de este equipo. Atentamente, el consejo directivo de Aldo Civi. Extraordinario. Y acá, como siempre, les dejo las estadísticas y cómo fueron creciendo cada jugador del club durante esta temporada. Así que, gente, muchísimas gracias por bancar nuevamente esta serie. Ya vamos a ver para dónde nos vamos en el próximo episodio. Van a saber qué va a pasar, a dónde nos vamos, si nos quedamos, si volvemos, lo que sea. Pero bueno, siempre es importante que me dejen un like para saber que la serie les gusta. Simplemente eso. Muchísimas gracias, porque yo sé que hay muchos de Independiente y por ahí, ah, no, por el Aldo sí, porque se va el otro, qué sé yo. Siempre les agradezco, por ahí ya están hartos, pero bueno. Entiendan que para un youtuber que lo apoyen en sus series y a ustedes les guste, es un ida y vuelta y es muy importante saberlo. Un abrazo muy grande, gente. Síganme por mis redes sociales y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chau, chau.